Por otra parte, le informo que después del terremoto en Nepal, que dejó más de 4.000 muertos, los trabajos de la representación diplomática de México han permitido confirmar que hasta el momento se contabilizan 38 mexicanos ubicados en la zona afectada por el sismo del pasado sábado. En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que continuarán con un operativo permanente de localización y deja abierta la posibilidad de que más connacionales se encuentren en esa nación. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.